Bienvenidos a nuestro perfil, bienvenidos a este programa, programa que está cumpliendo 18 años. Bueno, pasa rápido el tiempo, parece que fue ayer que comenzábamos este nuestro perfil en el canal anfitrión de Pozo del Moya, quien le mandó un saludo muy, pero muy grande. Bueno, un agradecimiento a los canales que nos albergan, los canales que nos permiten llegar a tantos hogares de una amplísima región. Y en esta, la manera nuestra de agradecernos es brindar este compromiso de programa que tenemos, que tratamos siempre junto a Analía y junto al equipo de dar siempre lo mejor, ¿no?, que podemos llegar a tener para compartirlo con ustedes, este resumen informativo que es nuestro perfil. Ustedes saben que forma parte del grupo Vive, la radio Vive, los diarios digitales Vive. Tenemos muchísimas noticias, mucha información y seleccionamos algunas para compartirlas a través de este formato televisivo. Y en este compartir, en este caso tenemos un reconocimiento, un encuentro, un acercamiento a alguien que realmente está pasando por un momento muy, muy bueno de manera deportiva. Estamos hablando de Leandro Bolmaro, este joven de la ciudad de Las Varillas que está en la NBA, nada más y nada menos, soñando con llegar a lo máximo del básquetbol a nivel internacional, y lo está logrando. Y estuvo en la cancha del Club Almafuerte y allí fue recibido con mucho afecto, sobre todo, nuevamente un reconocimiento, conferencia de prensa que brindó el mismo Leandro con la presencia de prensa regional y de prensa de Córdoba Capital. Bueno, allí estuvimos nosotros, así lo vamos a compartir con ustedes, un espacio muy lindo también brindado en el marco del Almafuerte cuando le dan la llave del club a Leandro Bolmaro, así que bueno, todo muy lindo, ¿no? Para hablar de este afecto a este joven varillense que está brillando, ¿dónde? En la NBA. Vamos con nuestro informe. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar en este día tan importante para el deporte de Las Varillas, porque realmente es un orgullo. Uno los voy a presentar, todos ustedes vinieron para escucharlo a él, para disfrutar una foto con él, seguramente una firmita para llevarse. Y bueno, vamos a comenzar y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lea Bolmaro. Lea. Leandro Bolmaro, muy joven, nacido en el año 2000, en septiembre va a festejar el Día del Libro, hoy es el Día del Himno Nacional Argentino, ¿no? Bueno, Lea, que como todos saben, está en la NBA, está en el Minnesota Timberwolves, ahí lo pronunciamos bien, y que viene de jugar en España, que estuvo en Argentina y que, como todos estos chicos, estuvo peloteando y jugando aquí y de alguna manera representando los colores de este club Almafuerte. Por eso siempre hay futuro, siempre está la posibilidad y el ejemplo a seguir es Leandro, el buen don de persona. Gracias, Leandro, por estar. Vamos a hacer un fuerte aplauso y arrancamos bien. Agradecemos la presencia del señor intendente Mauro Daniele, al señor secretario de Deportes, Nicolás Borgiatino, a la señora presidenta, Claudia, que ha venido, muchas gracias, Claudia, por estar, a la comisión del Club Almafuerte, a la gente de la Mutual del Club Almafuerte, a todas las personas que han venido, a los familiares de Leandro que lo están acompañando, a los medios que han llegado, medios de la provincia de Córdoba como Canal 12, a los periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos, y a todos ustedes que han venido aquí y a los que se van a sumar, seguramente en Segugo ya están en las redes sociales, que son medios y seguidores del básquetbol que están distribuidos por todo el país, porque nos han llamado de todos lados porque querían seguir la transmisión. Por eso vamos a ir rápido para no demorarlos con tantos protocolos y vamos a comenzar con Leandro diciéndole gracias por venir a visitarnos, Leandro. Te esperamos un poquito más arriba, ya por junio, pero las cosas llegaron y nos sorprendiste.
llegándole esta semana, ¿eh? Visitando tu familia, los amigos, y bueno, la gente te quiere escuchar, Leandro. Bueno, hola, muchas gracias a todos por venir. La verdad que estar en casa se siente muy bien y nada, estoy disfrutando, descansando lo que puedo estos días para, bueno, arrancar una próxima temporada que va a ser dura y estoy seguro que me va a ir muy bien, así que nada, gracias a todos por venir de nuevo y vamos a disfrutar de esto. Bueno, bienvenido Leandro, bienvenido a tu casa, bienvenido al Club El Más Fuerte, bienvenido a Las Varillas, a Córdoba, Argentina, que es tu país. Vamos a comenzar con las preguntas, con nuestros colegas, para ser rápido, para no demorarnos. Y seguramente algunos de mis colegas, mis compañeros, la gente de Canal 12, también están los chicos de FM Identidad, tendrán preguntas para hacerle. Y después la gente que está conectada a las redes, los periodistas van a llamar a dos números que nosotros hemos puesto, que hemos colgado, y por ahí puede llegar alguna pregunta, tengamos fe, de algún periodista que nos esté siguiendo. A todos les decimos que estamos en Las Varillas, en el Club Alma Fuerte, para los que nos siguen en las redes. ¿Quieren comenzar, chicos, ustedes? José, Ricardo. Bueno, Leandro, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿eh? Un gusto tenerte. Seguramente tendremos muchas preguntas, ¿no?, en la parte deportiva, pero creo que es bueno comenzar esta conferencia con algo que decía Rubén. Bueno, ¿qué sentís? ¿Qué pasa por vos dentro tuyo en este rectángulo que te vio crecer, que te vio nacer? ¿Qué sensaciones te da todo esto, Lea? Bueno, la verdad es que orgullo me da. Por ahí cuando estoy allá no me doy ni cuenta, pero cuando vuelvo acá es cuando recién reacciono y pienso que estoy allá cumpliendo mis sueños, pero bueno, cuando vuelvo a casa es cuando recién me puedo dar cuenta de todo lo que estoy logrando, lo que estoy haciendo y que salí de acá como todos los niños. Empecé acá, pasó todo muy rápido, pero bueno, gracias a mi esfuerzo, sacrificio, dejé muchas cosas de lado, momentos duros, que bueno, ahora estoy disfrutando, gracias a eso que pasé, aprendí, así que nada, estoy contento, orgulloso de poder haber salido del interior, de Las Varillas, del club este. Yo les quiero contar una pequeña anécdota que me pasó hace poco mientras vamos preparando las preguntas de mis compañeros. Estábamos en Buenos Aires con mi esposa y un domingo salimos a pasear, a dar una vuelta, y subimos en un micro porque queríamos ir en un urbano. Iba muy poca gente o casi nadie y el chofer nos dice: ¿dónde son? De Córdoba, de Las Varillas. Las Varillas, dice, sí, al pueblo de Bolmaro. Y yo quedé impactado que el chofer de un micro hospital me dijera: mire, dice, antes de salir, en la punta de línea, acabo de leer uno de los diarios más importantes del país, dice, mire, se lo regalo, ahí está la tapa con la foto de Bolmaro. Bueno, digo, me quedé, digo, qué orgullo que un varillense esté ahí representándonos, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tiene que hacer sentir muy felices, muy contentos. Así que, Lea, la gente y el país están siguiendo todo lo que vos haces. Así que eso es muy importante. Sí, sí, siempre tener el apoyo de toda la gente, de un país entero es placentero, ¿eh? Se siente bien y saber que cuando estás allá te están apoyando, siempre están encima tuyo, te siguen, entonces eso te da más motivación todavía y no querés fallarles a ellos ni a toda la gente, así que yo voy a seguir por más mi camino, siguiendo con mi sueño y poco a poco haciendo lo que yo quiero. Bien, no sé, Gustavo. Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hablaste de sueños, yo te hablo de expectativas. Te quiero preguntar, yendo directo a lo que ha sido esta primera temporada para vos en la NBA, si se colmaron tus expectativas desde lo estrictamente deportivo, Lea. Sí, o sea, yo sabía que el primer año iba a ser muy complicado, porque ya cuando fui a Barcelona me pasó, de no jugar, de estar con el segundo equipo, ir y venir. Es más, el primer año en Barcelona siempre estuve en el segundo equipo y este año que fui directamente a la NBA fui subiendo, bajando con la G League. En un momento entré a la rotación. Yo creo que fue un año muy, muy bueno, productivo, que aprendí muchísimo, un año más de adaptación para lo que viene ahora y yo creo que me sirvió para eso, aprendizaje y ahora ya estar más preparado para lo que viene y para esperar las oportunidades de nuevo y poder entrar a la rotación. En este primer año, esta vida de expectativas, de sub y baja, el hecho de no jugar siempre o no estar siempre formando parte del primer equipo, ¿te afectó, te pegó? ¿Sentiste en algún momento un cimbronazo o lo pudiste superar, sobre todo psicológicamente? No, estaba bien. Sabía que era para el bien mío, para adaptarme, porque bueno, es otro país, otra cultura, otro idioma, es todo diferente, la gente es diferente.
los entrenadores son diferentes, los jugadores son diferentes, todo diferente. Lo que te imaginas es diferente, así que tenía que adaptarme. Yo creo que este año, gracias a ir a veces bajando la G-League, jugando minutos, después subiendo, estando preparado para cuando me tocaran en la NBA, gracias a eso me fui adaptando mucho mejor y ahora estoy donde estoy gracias a ellos. Bien, Gustavo Ría. Bien, gracias Leandro por estar, ¿no? La verdad que no tenemos posibilidad de estar siempre en contacto con vos. Un poco la pregunta del complemento a la que anunciaba Gustavo recién, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la diferencia que vos encontraste desde el básquet FIBA, ¿no? Allí en Barcelona a la NBA? Y son diferentes formas de jugar, ¿no? Son diferentes estilos. En Europa es más organizado, pero ahí también es organizado, pero es diferente, es como respetar el sistema. En cambio, allá en la NBA es más ida y vuelta, más mucho talento, están los mejores jugadores. Pero la diferencia es esa, yo creo, sobre todo. Y también tenés diferentes, en Europa tenés diferentes competiciones, tenés la Euroliga, la ACB, la Copa de España. Y allá es solo una, que juegas todo el torneo para entrar a los playoffs. Y también eso es complicado, porque tenés que ser bastante consistente para poder llegar a entrar entre los ocho primeros. Porque ahí tenés rachas positivas, tenés rachas negativas, pero tenés un torneo de 82 partidos que podés perder 10 seguidos y no pasa nada, porque después tenés que seguir y te quedan 72 partidos que bueno, para poder entrar a los playoffs. Y fue un poco lo que nos pasó a nosotros, que siempre ganábamos 5, perdíamos 5, ganábamos 5, perdíamos 5, y al final cuando encontramos la consistencia pudimos entrar a los playoffs. Leandro, buenas tardes. Muchos chicos te miran aquí y ven reflejado en vos el sueño que ellos tienen, ¿no? ¿Qué se necesita para llegar a la NBA y para mantenerse? ¿Disciplina? ¿Qué más? Disciplina, organización, entrenamiento, sacrificio. Al final son tus sueños. Si no haces lo que... O sea, si vos querés cumplir tus sueños, tenés que hacer lo que sea. Ya sea... yo por la comida me cuido muchísimo, duermo bien, dejé a mi familia de chico, dejé a mis amigos de chico, me fui a Bahía Blanca a los 16 años y eso fue un sacrificio enorme, pero era mi sueño y gracias a eso ahora estoy acá en la NBA, así que nada, decirle a ellos, a los chicos que si tienen un sueño, que hagan todo lo posible para poder cumplirlo y cumplan, y háganlo realidad, piensen en ello, disfrútenlo, son chicos todavía, pero disfruten. Tienen tiempo, nunca es tarde para nada, así que con sacrificio, con disciplina, organización se llega siempre. Es verdad, ¿no? El sacrificio, somos un pueblo de sacrificio, de gente trabajadora, y Leo trabaja mucho para llegar. Tenemos y le queremos agradecer a nuestro colega de Canal 12, que ha venido con todo su equipo, con sus productores, con sus cámaras. Gracias, porque es muy visto el canal aquí y es importante para nosotros los barillenses que también se conozca lo que se hace aquí en este punto de la provincia de Córdoba. Así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Leandro, Andrés, Canal 12, mucho gusto. ¿Qué te aportó? ¿En cuánto influyó en este primer año en la NBA Pablo Prigioni en los Minnesota? Y muchísimo, muchísimo. La verdad es tener un argentino, uno que habla español, y bueno, y una estrella como es Pablo, me ayudó muchísimo porque, bueno, además de que es mi entrenador personal, afuera de la cancha también estamos muy en contacto, siempre nos juntamos a comer, la familia también es española, así que tengo mucho contacto con ellos y bueno, siempre hacemos cosas juntos, al final estamos los dos, bueno, él tiene su familia, pero los dos estamos en Minnesota, en Estados Unidos, un país que no es nuestro. Entonces entre los dos buscamos hacer cosas, cuando vamos de viaje y tener siempre el punto de vista de él me ayudó muchísimo. Siempre consejos, todo lo que haga falta siempre me lo dice para ayudarme, sea bueno o malo. Así que estoy agradecido, gracias a Dios tengo la posibilidad de compartir con él y creo que es muy bueno eso. Leandro, te pregunto de sensaciones cuando te tocó debutar oficialmente. ¿Qué pasó por vos? ¿Qué pasó por la cabeza de Leandro Bolmaro en ese momento cuando te dijeron es tu momento en la NBA? Y tan nerviosísimo, ¿verdad? Pero bueno, tenía expectativas. ¿Tuviste para pensar o no se piensa nada? No, se piensa. Estás todo el día pendiente, temblando, ansioso, sí. Pero no, disfruté, entré a disfrutar. Por más de los nervios, después entra a la cancha, se te van.
pero me acuerdo el primer partido y encima me salieron las cosas bien, así que bueno, disfruté de eso, sabía que era el primer partido, era un amistoso además, así que después a medida que fue pasando el año fui adaptando cada vez mejor, pero una vez que entré ahí es como que cumplí el sueño de jugar en la NBA, digamos. Para los chicos y para los que te están escuchando aquí en las redes y te están viendo, un día en Minnesota, un día de la semana, tu entrenamiento, tu vida, tu equipo, tu cuerpo técnico. Bueno, y arranco a las 7, 8 de la mañana, hago movilidad, bueno, hago un par de ejercicios de movilidad, no sé qué, estiramientos, después a las 9 voy a entrenar. Tengo gimnasio, tengo fundamento, tengo tiro, como 2 horas, o sea, hasta las 12 más o menos estoy todo sobre mí, digamos. Y después tenemos un poco de práctica de equipo y después al final de la práctica también tenemos un poco individual. Al final son alrededor de 6 horas, 7 horas entrenando y también tenemos la posibilidad de después del entrenamiento comer ahí. Así que bueno, aprovecho a hacer todo de largo. Voy a las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde estoy ahí. Y bueno, y después a la tarde o hacemos cosas con el equipo o descansar. A mí me gusta jugar al play, así que jugar al play. Pero descansar porque también estamos mucho de viaje. Entonces, cuando estás en casa, querés quedarte en tu casa porque nunca estamos más de 5 días seguidos. Así que, o hacer cosas con el equipo, estar en casa, cenar y a dormir. Descansar. Leandro, bueno, otro parisiense multicampeón, incluso de ciudad, como es Fabrizio Berto, en el inicio de la temporada de la NBA para vos, te aconsejó a vos y a Facu Campazzo que la NBA es una maratón y no una carrera de 100 metros. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Pudiste comprobarla definitivamente? Sí. Yo, como dije antes, ya sabía que la primera temporada iba a ser difícil y tenía que tener paciencia por ahí. Por ahí es complicado manejar eso, pero al final tenés que entender que están los mejores jugadores, todos los del equipo son buenos, así que es poco a poco ir ganándome el lugar en el equipo, pero con paciencia y trabajo. Escuchen, chicos, porque bueno, desde los Juegos Olímpicos, de la NBA, de Barcelona, de todo, no te olvidas si estás aquí, ¿no? Y por eso es que el grupo Almafuerte quiero conocerte como gran persona que sos y también, bueno, hacerte un presente. Un presente que es nada más y nada menos que declararte huésped de honor haciendo entrega de la llave de la institución. El nombre del grupo Almafuerte lo hace su presidenta, Claudia Salve. Un aplauso fuerte. Leandro, entonces declarado huésped de honor en el club y entrega de la llave de la institución. Felicitaciones, qué lindo, qué hermoso. Claudia, dos palabritas, yo sé que a Claudia no le gusta hablar y me dijo, Rubén, yo no hablo, pero dos palabritas puede ser. Sí, está bien, sí, no me gusta hablar. Bueno, Leandro, ¿qué decirte más de todo lo que ya han dicho los periodistas? De sentirnos orgullosos de este club que haya salido de acá, orgullosos de esta ciudad, de que estés en la NBA. Y yo creo que es como dicen todos, esto recién empieza para vos. Sos muy chico y esperamos poder seguir viéndote crecer. Y creo que los Timberwolves han adquirido varios fans a partir de este año. Así que bueno, felicitaciones y toda la suerte del mundo en lo que se te viene. Gracias, bueno, desde que empecé con ustedes siempre nos apoyó el básquet, siempre apoyó muchísimo y le daba mucha importancia y bueno, gracias a él también pude salir de acá, desde el interior. Así que bueno, decirle gracias por eso, a ustedes, decirle que sigan con sus sueños, que sigan entrenando, sacrificándose, siempre humilde, que al final lo que importa es más la persona que el jugador. Y bueno, nada, decirles que sigan su recorrido y desearles mucha suerte a todos ustedes. Le vamos a pedir ahora al superintendente
Presidente de la Ciudad, anfitrión, Mauro Daniele, y al Secretario de Deporte, Nicolás Borgiatino, que ellos también tienen que acompañar aquí a Leandro. Con esas zapatillas, dice. Le va a hacer entrega el señor Intendente y el Secretario a Leandro, también un presente. Eso es para el comerlo en familia, compartirlo en familia. ¿O no? En Estados Unidos, que lo lleve a Estados Unidos. Bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches, Leandro. Bueno, lo conozco desde muy chiquito. Leandro, de ir a casa, de verlo crecer acá. Y yo siempre lo que le dije, y lo hablaba con su papá muchas veces, digo, deportistas somos todos, cualidades técnicas como para llegar, se nacen, se obtienen, se manifiestan y se intensifican. Pero la buena persona, creo que eso es lo que demuestra lo que es Leandro Bolmaro. Lo digo no porque esté acá, porque lo he hablado con su papá, con su familia, en cada uno. Y cuando uno llega, nos ha tocado ir con Nico a Buenos Aires, a un ministerio, y cuando decís la vareta, Leandro Bolmaro, Fabricio Oberto, te lo manifiestan de esa forma. Y cuando te preguntan, decís, ¿qué jugador? Jugador sí, ¿qué vamos a hablar del jugador? Pero le digo, tendría que conocerlo como persona. Porque hoy viene a la ciudad, deja de hacer muchas cosas que tiene, se presenta acá una hora con chicos alrededor, lo saluda, le firma la camiseta, disfruta el momento. Lo vimos andar en bicicleta, me lo crucé un día. O sea, no pierde la esencia, no pierde su forma de ser, no se deja encandilar por las luces muchas veces que a muchos les pasa, y sigue siendo el cebolla que todo el mundo conoce aquí en la ciudad. Así que, Leandro, felicitaciones y agradecido por la persona que sos. Gracias, señor Intendente, gracias Claudia, gracias Nicolás. Leandro, en nombre de las varillas, de toda esta gente que ama el básquetbol, de tu familia, de César, que fue uno de los que nos pechó con todo su equipo de trabajo en el club para que esté lindo el club, para que podamos vivir este momento, a todos los medios, a la gente del club más fuerte, de la Mutual, a todos, hoy nos sentimos más varillenses que nunca, orgullosos de vos, pero por lo que dijo el señor Intendente, por lo que sos como persona. Lo del básquet, después en la cancha, vos tenés que trabajar y luchar todos los días para que esos resultados aparezcan. Pero sos una gran persona y nunca pierdas esa humildad. Le damos un fuerte aplauso, le agradecemos a Leandro, a los medios que han venido. Agradecerles a todos. Que Dios bendiga tu trabajo, tu familia, y que los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los chicos después van a hacer cola. El intendente dice olé. ¿Saben cantar olé para Leandro? A ver. Gracias a todos. No sé si queda algo. Estaríamos. Gracias, Osvaldo también. Gracias a la mamá Adriana, a su familia. Que han venido todos, gracias a todos, gracias por venir en nombre del club, del círculo del periodista deportivo Dante Panseri, de la municipalidad y de toda la gente que trabaja por el deporte. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que sea una más futuro, en el futuro. Te esperamos en la varilla, bienvenido. Qué lindo esto, qué lindo todo lo que se vivía en materia deportiva y también de reconocimiento a esta estrella de la ciudad de Las Varillas. Nos vamos ahora a una pausa, ya volvemos. En virtud de la ordenanza 1746 y del decreto 8/2022, la Municipalidad de Pozo del Molle informa que el próximo 20 de mayo finaliza el plazo para elegir la modalidad de pago de la contribución por mejoras en pavimentación de Diagonal Juan Domingo Perón. La misma fecha vence la modalidad de pago contado con un 20% de descuento y la cuota 1 del sistema financiado. Descuentos y cuotas fijas con tarjetas de crédito adheridas.
Conocé todas las calles afectadas y más formas de pago en la web www.pozodelmolle.gov.ar. El 29 de mayo te invito a que vengas a Córdoba para disfrutar en familia de nuestra vuelta ciclística. Vas a poder disfrutar de nuestras super manzanas, de nuestro patrimonio cultural e histórico, de la recuperación de nuestro río, de transitar por la costanera que está llena de arte urbano. Se viene la primera vuelta ciclística Ciudad de Córdoba. Subite a la bici, te esperamos. ¿Querés cambiar tu futuro? ¿Querés conseguir ese trabajo que tanto deseas o hacer realidad tu propio emprendimiento? Informatic Training Center con el aval de la Universidad de la Marina Mercante te ayudan a lograrlo. Aprende desde cero. Administración de pymes, diagnóstico y mantenimiento de PC, diseño gráfico publicitario, diseño técnico industrial, secretariado ejecutivo y ahora también robótica y marketing digital. Unite y forma parte de nuestra comunidad de más de 60.000 alumnos. Para más información, ingresa a www.itcarg.com o búscanos en Facebook o Instagram como ITCARG. Reserva tu lugar, son vacantes limitadas. Informatic Training Center, creando habilidades para tu futuro. ¿Tenés tambo, feedlot, granja porcina o avícola? Somos Agroservicios San Francisco, Sociedad Anónima. Producimos expeller de soja con la mejor relación precio-calidad. Vos bien sabés que lo barato muchas veces sale caro. Nuestro expeller de soja de alto contenido proteico está libre de residuos químicos. No contiene agregados de tierra, afrechillo de trigo, cáscara ni ningún otro cuerpo extraño. Nuestra planta, ubicada en zona rural de Colonia San Bartolomé, está inscripta en RUCA, dependiente de la Secretaría de Agroindustria. Si además de consumir expeller, sos productor de soja, podés inscribirte como usuario de industria. Llámanos o escribinos al 3564-659468. Vendemos y facturamos directo de fábrica. 30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia, y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. Agua mineral Rocío Natural, un producto de calidad que aporta los minerales que el organismo necesita con bajo contenido de sodio y sales disueltas. Incorporamos nuevos equipos para el doble tratamiento de limpieza, control microbiológico y desmineralización controlada. Rocío Natural, una marca registrada para toda la región. Pinar Tenis Club Las Varillas, complejo multideportivo con 4 canchas de tenis. Escuela de tenis, iniciación, jóvenes y adultos, tenis de alta competencia. Pinar Tenis Club Las Varillas sumó una cancha de blindex de alta tecnología enclavado en un paisaje de pinos y rural. Sumate a la experiencia Pinar. Turnos al teléfono 3533-415415. Los Orígenes y Sanavirones en Las Varillas. Construcciones Romano, artículos para la construcción, revestimientos, aberturas o black, alta línea en grifería, amoblamientos para baños, toda la línea de pisos Blangino, distribuidor directo de Palmar y Corblock, accesorios y caños para instalaciones de agua y gas. En Construcciones Romano,
te preparan el color de pintura adecuado para tu ambiente. Además, informa que está adherido a la Cámara Ferretera de la provincia para la presentación de presupuestos para créditos del Banco Provincia. Construcciones Romano. Todo, todo para la construcción. La Rioja 260 de Las Varillas. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north. En el año 2004 surge el grupo de Medios Vive. Nuestro primer producto en medios fue el programa televisivo Nuestro Perfil. Rápidamente fuimos sumando audiencia y canales. Comenzamos en el canal cooperativo de Pozo del Molle, llegamos al canal Esevisión, después al STV2, el canal cooperativo de Las Varillas, y de allí seguimos creciendo, sumando notas, coberturas y sobre todo la enorme experiencia de acompañar a nuestra gente desde la comunicación. Gracias a todos los que nos siguen en nuestro perfil y a todos los que se suman también al canal de YouTube Vive Nuestro Perfil TV. Todos invitados. Nuestro perfil con la conducción de María Andrea Bertanoglio y de Analia Calfulaz. El grupo de Medios Vive creó en el año 2007 a los primeros portales digitales de la región. Así aparece lasvarillasvive.com.ar, pozodelmollevive.com.ar y aliciavive.com.ar. Videos, fotos, redacción de noticias y un trabajo de mucha actualidad nos posicionaron entre los primeros para la búsqueda de noticias. Sumamos con el tiempo más portales, La Playosa Vive, Las Pior Vive y Villa María Vive, todo.com.ar. Y en la actualidad confluimos en un gran portal multimedia, www.radiovive.com.ar. Seguinos en el grupo Vive. Junto a nuestras redes en Instagram y en Facebook nos podés encontrar como Vive Medios. El grupo de Medios Vive se incorporó en el año 2018 en el mundo de la radio. Así nace la FM Vive 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle. Música, noticias, entrevistas y sobre todo la mirada responsable y dinámica de un grupo de medios, del grupo de medios Vive. Podés escucharnos por nuestra aplicación o también a través del streaming, que lo encontrás en radiovive.com.ar. Escuchá la FM Vive. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right.
Seguimos en nuestro perfil presentando información. Ustedes saben que hay un organismo muy conocido que tiene sede en Villa María, pero que abarca a 57 municipios de la región, de 6 departamentos, o de creo que son 6 departamentos diferentes. Imagínense ustedes la importancia que tiene este organismo, que se llamaba ENINDER y ahora se llama ENRED. Bueno, saben que el intendente de Las Varillas, Mauro Daniele, fue elegido presidente del ENRED. Bueno, esto es una noticia realmente importante para toda nuestra región. Así que queríamos destacar esta información. Y, por supuesto, Andrea tuvo la posibilidad de entrevistar al intendente Mauro Daniele a través de una entrevista, una nota telefónica hecha desde aquí, desde la FM Vive. Vamos con la entrevista. Nos vamos a otra comunicación telefónica, entrevista muy importante que tenemos en la mañana de hoy. Lo tengo al intendente municipal, Mauro Daniele, intendente de Las Varillas en línea. Mauro, buenos días. Buen día, Andrea. Buen día a toda tu audiencia. Un placer estar comunicándonos con tu radio. Igualmente, Mauro. Bueno, noticias muy importantes hay. Entre ellas, que ha sido elegido para presidir es una institución que es una institución, me parece estratégicamente muy muy interesante, que es esta ENRED, que bueno, habla de la oportunidad del desarrollo para las localidades y ciudades de la región ampliada. Sí, así es, tal cual lo dijiste vos. Este es un ente regional de desarrollo que, bueno, que se conformó hace varios años. Esto viene luego de lo que había sido el ENINDER en otras oportunidades, que luego dejó de existir, y bueno, se conformó el ENRED, ya lleva algo así como 6 años de conformación, y bueno, en esta oportunidad, luego de una elección que tuvimos, de renovación de autoridades, me eligieron a mí y a un equipo de trabajo de varios intendentes. Este ente que convoca o que lo conforman 57 municipios de 8 departamentos. Si hablamos en densidad poblacional, estamos hablando de 450.000 habitantes aproximadamente que conforman, contando todos los habitantes, ¿no es cierto?, que de todos los municipios. Y bueno, la verdad que es un desafío importante, porque es de articular políticas, ¿no es cierto?, de generación de articulación, que es transversal a toda línea política, es decir, está conformado por intendentes de todos los partidos políticos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué se logra? De articular, por ejemplo, esta conformación que hicimos, por ejemplo, del presupuesto participativo. Se le brinda este presupuesto. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Sí, te estamos siguiendo. Una de las actividades, por ejemplo, es el presupuesto participativo, que desde el ENRED hay un equipo de trabajo, se tiene empleados que trabajan, tienen un capital humano, que asesora a todos los municipios para poder llevar adelante estas políticas. Te tiré una que nosotros lo estamos trabajando en este momento aquí en la ciudad. Después hay capacitaciones para el personal interno del municipio y también lograr tal vez obras en conjunto entre localidades de aproximación, por ejemplo, en conformación de algún ente, de conformación de alguna obra que necesite varios municipios. Por ejemplo, el arreglo de una ruta que comunica a 2 o 3 pueblos, a través del ente se le da fuerza para llegar a los estamentos tanto provinciales como nacionales para lograr algún tipo de acuerdo. Hoy tenemos la ventaja de que cualquier municipio, para las obras que muchas veces buscamos los municipios, como por ejemplo hacer un programa de nación o de provincia, vamos a hablar de la Plaza San Martín, por ejemplo, nuestra, en nuestro caso, se logró a través de una línea directa, vamos a nación y arreglamos este programa y lo llevamos a cabo, o en provincia, como lo vamos a hacer con el Parque de la Familia, por ejemplo, que directamente cada municipio lo hace directamente con los estamentos. Pero este ente
le da este sustento, este tipo de inyección de valor, de que somos varios los que los conformamos y entonces podemos lograr grandes cosas. O a lo mejor hay municipios pequeños que nunca van a lograr tener una maquinaria, una moto niveladora, por ejemplo. Uh-huh. Y a través de este ente se puede llegar a conseguir uno que la puedan utilizar 3 o 4 municipios que están en cercanía. Bueno, de eso se trata este ente. Muy bien, me acuerdo en Inder que había adquirido una planta de asfalto, ¿viste? Asfalto en caliente, que incluso le habían comprado acá, en las Varillas, y bueno, sí. le permitió, como bien estabas explicando, a los municipios, por ejemplo, hacer asfalto, sí. ¿Viste? Que, bueno, que lo pide la gente también, es algo que, sí, claro, que mejora la calidad de vida. Sí, claro. Totalmente. Bueno, esa planta en este momento estuvo... en estado de abandono aproximadamente por unos 10 años y hace un año atrás fue alquilada a una empresa, a un privado, para que pudiera hacer, porque es una empresa que se dedica, es la misma que tenemos aquí, APESA, uh-huh. Que se dedica que a hacer pavimento. Y dentro de los beneficios, por ejemplo, que tiene es que los municipios que integran el ente tienen una bonificación en el precio del valor del asfalto, entre otras ventajas, puedo decirte eso. Pero muy bien. Pero está, y bueno, esta empresa la ha puesto en marcha de nuevo a esta fábrica o a esta planta de asfalto. Así que bueno, esas y tantas acciones que puedan venir es articular e ir a gestionar desde estamentos provinciales o nacionales, articular actividades o articular obras, articular maquinaria para que se puedan poderlas volcar en los municipios que lo conforman. Muy bien, Mauro, ¿y quién te postuló para presidente? Ya es algo que se te venía, digamos, un acuerdo. se van diciendo. En los 2 años anteriores participé como vocal titular de esta comisión y bueno, y los municipios que estaban presentes coincidieron, tenían que haber una renovación. Yo lo veo más, es alguien tiene que ser el presidente, ¿no es cierto? Pero hay todo un equipo de trabajo, lo integran. En este momento en la comisión está la Municipalidad de Silvio Pellico, la Municipalidad de General Deza, de Villa María, de Villa Nueva, la Municipalidad de Laguna Larga, de Cruz Alta, y me está quedando de, uh-huh. No recuerdo, de Pascanas, también es otro intendente que lo está integrando. Así que se renovó parcialmente la comisión, y bueno, y me propusieron otros intendentes para conformarlo, para ser el presidente, pero nada, no me subo el título, sino que creo que entre todos tenemos que lograrlo. Es como aquí en el municipio, un intendente tiene que haber sido sí, pero nada puede hacer el intendente o no puede hacer todo si no tiene un gran equipo de gestión y un grupo de trabajo por detrás. Sí, sí, pero el responsable es el intendente y el responsable es el presidente, ¿viste cómo es esto? Sí. Es una gran responsabilidad que tomamos, bueno, para seguir, para traer. Creo que es la primera vez que se da que el intendente de Las Varillas va a ser el presidente, y digo, y aprovechar, pero aprovechar en el buen sentido de tener ese cargo para traer mejores y mayores soluciones para nuestros vecinos, que es lo que pretendemos todos los intendentes. Muy bien, bueno, ¿tenés ya en eso algún objetivo en cuanto a obras, bueno, en cuanto a maquinaria, marcado? Sí, tenemos ejes de gestión para estos próximos 2 años con el ente. De hecho, que mañana tenemos la primera reunión de la comisión directiva, uh-huh. y tenemos el planteo de cómo va a ser, cómo vamos a estar trabajando en esos ejes. Cada uno mañana va a tirar sobre la mesa lo que pretende y de ahí vamos a debatir y avanzar. Esto, como dije, todos tenemos igual
porcentaje de votación o porcentaje de ideas, y cualquier, lo dije cuando asumí, cualquiera de los 57 intendentes que tenga algo para presentar, para proyectar y para ver, es bienvenido y total libertad, amén de que no figuren en una lista o amén de que no estén en la comisión directiva, todos tienen potestad para venir a plantear cualquier tipo de actividad. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, atentos entonces más que nunca a los pasos del ENRED y el deseo de buena gestión para vos. Que tengas una muy linda gestión. Te agradezco muchísimo y gracias por la nota y gracias por hacer conocer este cargo que tengo de ahora en más. Continuamos con nuestro perfil. Hay un trabajo que se viene desarrollando desde el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Varillas que excede a la confección de las leyes. Tiene que ver con una actividad, sobre todo en prevención y en prevención de adicciones. Se ha comenzado con una capacitación que es muy destacada y que viene desde la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Psicología, la Red de Contención de Prevención de Adicciones. Se está llevando a cabo una capacitación con referentes sociales de la Ciudad de Las Varillas y una de las ideólogas de esta red es la licenciada Paola Olivero, la presidenta del Consejo Deliberante de Las Varillas. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Vamos a hablar con la licenciada Paola Olivero, presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Las Varillas. Dábamos a conocer más temprano esta noticia de esta diplomatura que están cursando numerosos representantes de instituciones de Las Varillas para la prevención de consumo de drogas. Bueno, vamos a dejar que los detalles lo dé la licenciada Paola Olivero. Paola, buenos días. Buen día, Andrea, y buen día a toda la audiencia. ¿Tiene que ver esto con la tarea que están realizando ustedes desde el Consejo Deliberante y en este caso generando un espacio que tiene inclusive toda una gestión para la obtención de becas de estudio para que las instituciones tengan a sus representantes formados y se haga como una red de contención? Así es, Andrea. La verdad que fue un trabajo que hace bastante tiempo que estamos realizando, que estamos investigando sobre el tema a raíz de que surge de parte de algunos concejales la inquietud que la transmitimos al Poder Ejecutivo y a Mauro en particular, que nos acompañó en todas las instancias que fuimos investigando y asesorándonos. Surge la inquietud de poder armar una red de prevención teniendo en cuenta la necesidad que creemos de poder contener y poder abordar de una manera más desde lo saludable, desde ofrecer otras alternativas a nuestros jóvenes y que puedan tener distintos recursos más sanos para afrontar las distintas circunstancias que nos toca vivir como persona. Y ir disminuyendo la manera, la forma en que se está consumiendo y el lugar que se le da al alcohol, que le están dando al alcohol nuestros jóvenes en la vida, y también la naturalización que muchas veces hacemos los adultos, ¿no? De la manera en que consumen alcohol nuestros jóvenes, y que creo que sale de la impotencia. Las papás a veces nos sentimos muy impotentes de cómo actuar ante una situación en donde está todo muy naturalizado el consumo, la cantidad, la forma, el tipo de bebidas, y los papás creo que muchas veces sienten impotencia ni no saben cómo abordar y cuándo hay que poner un límite, de qué forma hay que ponerlo. Entonces creímos que era importante poder asesorarnos y poder ver, porque hasta el momento hay distintas instituciones que están trabajando y que de hecho creo que la están haciendo muy bien. Nosotros tenemos el Centro Integral de Adicciones, está Esperanza Viva en la Iglesia, el Control de Alcoholemia, el Club de Leones que está trabajando con Leones Educando, y así otras instituciones. El tema es que estamos trabajando por ahí cada uno en su lugar, cada escuela a lo mejor ante alguna
cuestión que surge, llaman a algún disertante, se da una charla, pero son acciones que terminan siendo puntuales, no es que no sirvan, pero no terminan siendo, al no ser sostenidas en el tiempo, por ahí no se producen los cambios que uno necesita o que la sociedad necesita. Entonces la idea era poder aunar todos los esfuerzos de las distintas instituciones, poder capacitar a los profesores que son o maestros que son los que más contacto tienen con los alumnos, a los padres. Y bueno, así fuimos investigando, llegamos a que Luque, junto con otras ciudades, Luque era la más cercana, había armado ya hace un tiempo una red de prevención, nos comunicamos con una de las concejales, que fue la que coordinó todo el trabajo y que la verdad que fue muy importante el trabajo, que ya lo vinieron acá y lo expresaron en la charla que dieron ellos junto con el doctor Raúl. Y así llegamos también a la Facultad de Psicología y bueno, ellos después de escuchar nuestra realidad nos hicieron una propuesta de trabajo que es armar una red de prevención porque creen que la prevención tiene que ser comunitaria, tiene que estar integrada por los diferentes actores sociales de nuestra ciudad que van a ser agentes multiplicadores, tiene que estar integrada por los jóvenes también porque no es trabajar para los jóvenes sino trabajar con los jóvenes. Pero que también no es solamente una unión de voluntades, sino que tiene que estar capacitados. Y por eso nos ofrecen la diplomatura, donde tiene el sello de la Universidad Nacional de Córdoba, es una diplomatura de 7 meses, con mucha carga horaria, es virtual, y la misma cuenta con profesores de España, o sea, que creo que los contenidos y son muy novedosos en cuanto a la forma de hacer prevención, porque se trata de tareas comunitarias, que es una diplomatura que es teórica práctica, seguramente ya en el transcurso de estos 7 meses van a ver a los preventores empezar a realizar acciones en nuestra ciudad. De esta forma estar capacitados para después conformarse como red. Nosotros ofrecimos el DECOL para que ellos vayan juntándose y coordinando acciones. Y bueno, y también fundamentalmente quiero agradecer, porque como vos dijiste, que hicimos que lo económico no fuera un obstáculo. Y sabemos que en este momento es algo que a lo mejor había muchas personas que deseaban hacerlo, pero que no podían acceder al costo de la diplomatura, por eso hicimos un convenio con la facultad para que ella diera media beca y a la vez la municipalidad junto al CECI, a la cooperativa, a la Mutual Alma Fuerte y a la Mutual Añón, a quienes agradezco particularmente porque desde la primera reunión que hicimos y que le contamos el proyecto nos dijeron enseguida que sí, que se sumaban y que aportaban los recursos para poder becar y que pudiéramos tener la cantidad de representantes que queríamos y necesitábamos tener. De esta manera entonces tenemos a muchos varillenses que le están dedicando este tiempo tan valioso para la formación, una formación de este nivel de esta diplomatura, para que luego desde la capacitación y todos teniendo una formación similar puedan hacer esta red bien, una red bien fuerte de contención. Así es, que también quiero destacar que así como estas instituciones que aportaron los recursos y también participan dentro de la red, también quiero destacar que la verdad que tampoco sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, porque uno tiene la idea, pero hace la propuesta, pero bueno, después depende de cada institución, de cada vecino, de cada profesor, si la propuesta le parece adecuada o no, y no sabíamos cuál respuesta íbamos a tener, y la verdad que gratamente nos sorprendió la respuesta de los miembros de las instituciones, no tanto de las instituciones educativas, porque tenemos prácticamente todas las instituciones educativas representadas, y nosotros en un momento pensábamos si logramos uno por institución, y en realidad le dimos a todos dos, y hay otros que están en espera o que van a ser capacitados después, porque también querían hacer, o sea que la respuesta de los profesores, desde las instituciones educativas de los profesores, fue muy comprometida, y eso es muy valioso, porque tenemos profesores que no solamente quieren ir a dar clase o dar los contenidos
que son propios de su materia, sino que además están entendiendo y están queriendo abordar estas otras situaciones que viven nuestros jóvenes, ¿no? Que para poder darle una educación integral, una educación desde lo emocional, para poder abordar a este joven de manera integral y no solamente como una cabeza que tiene que aprender contenidos. Entonces eso la verdad que nos sorprendió gratamente, nos enorgullece tener en nuestra ciudad profesores que se comprometan en este nivel, y así también como las distintas instituciones intermedias, que todas mandaron su representante y que todas de alguna manera, porque son nuestros jóvenes, o sea, todos de alguna u otra forma tenemos contacto con ellos, trabajamos con ellos, para ellos. Entonces creo que la respuesta fue altamente positiva. Ya estuvo el primer fin de semana de cursado. Y bueno, creo que durante todos los meses, una vez por mes, y que vamos a empezar a mostrarse en las acciones que realicen a través de la diplomatura. Muy bueno esto de esta red de prevención de adicciones y de control de adicciones que se está conformando con esta capacitación de tanto nivel aquí en la ciudad de Las Varillas. Nos vamos ahora a una nueva pausa y ya volvemos. En Alicia nos ocupamos del bienestar de nuestros adultos mayores. Es por eso que estamos avanzando con esta obra de ampliación y remodelación de nuestra residencia San Miguel. Es un proyecto que comprende la construcción de 4 nuevas habitaciones, 2 baños, un amplio estar comedor, una sala de enfermería y la remodelación de toda la fachada del edificio. Esto nos va a permitir, por un lado, recibir a 10 abuelos más y por el otro, y fundamentalmente, seguir mejorando la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Municipalidad de Alicia, sigamos avanzando. Artesanías 9 de julio. Toda la vestimenta para el hombre de campo. En 9 de julio 90 de la ciudad de Las Varillas. Cintos, fajas, boinas, cuchillos de alpaca, cubiertos con asta de bronce y ciervo, facones, sombreros de paño, pañuelos, porta pañuelos de plata, amplia variedad en cintos de cuero, además juegos materos, mates y bombilla de alpaca, y para tu hogar, alfombras de cuero y caminos de mesa rústico. En billuterí, todo en plata y acero quirúrgico Soho, anillos para hombre y para mujer, todo en artesanías 9 de julio, en 9 de julio 90 de la ciudad de Las Varillas. Canta una chicharra en el algarrobal, vibra la pachamama para el carnaval. CPS Las Varillas presenta para Las Varillas y toda la región la completa línea de máquinas y herramientas para jardinería Petri. Con repuestos y servicios técnicos asegurados, totalmente financiados hasta en 12 meses por todos los medios de pago. Adquirí las herramientas y máquinas Petri de Industria Nacional en CPS Las Varillas. Llegate a Rivadavia 137 de Las Varillas y llévate tu máquina o herramienta Petri. Thank you.
Municipalidad de La Playosa. Mayo a puro teatro. Sábado 7, Berenice, de Edgar Allan Poe. Sábado 21 y domingo 22, Justo en lo mejor de mi vida, interpretada por el grupo estable Candilejas. Sábado 28, Divino Divorcio, con Rodolfo Rani y Jessica Schultz. Te esperamos en nuestro espectacular Teatro Municipal Candilejas. Contacto 353-6560-106. Municipalidad de La Playosa. Crece con vos. TSB Desarrollos SRL es una empresa constructora dedicada al desarrollo inmobiliario de edificios de departamentos con y sin ascensor. Con sede en Pozo del Molle, es una empresa familiar gerenciada por Tomás Vena. Seriedad y compromiso caracterizan a nuestra empresa. Contáctanos a los teléfonos 353-56-92-894 o 353-40-84-601. TSB Desarrollos SRL. You were with your friends partying when the alcohol kicked in. En Pozo del Molle queremos atenderte como vos te lo mereces. Contamos con diferentes servicios: restaurante y cocina, salón de eventos para tus reuniones y conferencias, salón de eventos para fiestas, habitaciones con múltiples comodidades. Complejo Hotel del Centro, confort y buen gusto. Ah, y una excelente atención que se conjugan para hacer más agradable tu visita a Pozo del Molle. Nos encontrás sobre Ruta Nacional 158, Pozo del Molle. Teléfonos 0353 6559-770. Teléfono fijo 0353-48-69-888. Complejo Hotel del Centro, Pozo del Molle. El grupo de medios Vive se incorporó en el año 2018 en el mundo de la radio. Así nace la FM Vive 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle. Música, noticias, entrevistas y sobre todo la mirada responsable y dinámica de un grupo de medios. El grupo de medios Vive. Podés escucharnos por nuestra aplicación, lo encontrás también en streaming en www.radiovive.com.ar y escuchá la FM Vive en la 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle.
30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia, y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. ¿Tenés tambo, feedlot, granja porcina o avícola? Somos Agroservicios San Francisco, Sociedad Anónima. Producimos expeller de soja con la mejor relación precio-calidad. Vos bien sabés que lo barato muchas veces sale caro. Nuestro expeller de soja de alto contenido proteico está libre de residuos químicos. No contiene agregados de tierra, afrechillo de trigo, cáscara ni ningún otro cuerpo extraño. Nuestra planta, ubicada en zona rural de Colonia San Bartolomé, está inscripta en RUCA, dependiente de la Secretaría de Agroindustria. Si además de consumir expeller, sos productor de soja, podés inscribirte como usuario de industria. Llámanos o escribinos al 3564-659468. Vendemos y facturamos directo de fábrica. Mi nombre es Guillermo Boneto. Gracias al programa Aurora, hoy día los niños pueden tener clases como corresponde, en un espacio óptimo, saludable. Para mí significa futuro. Entre todos, hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Buenas tardes para todos, para todas. El gusto de saludarlos a través de este programa que se llama Nuestro Perfil, realizando las presentaciones aquí desde nuestra FM Vive 98.3, 96.7 en Pozo del Molle, y con mucha información. Y nos vamos ahora, ¿saben con qué información? Con la presentación de un nuevo vehículo que han traído los bomberos voluntarios de Pozo del Molle. Se realizó este recibimiento tradicional, nos avisan los bomberos, estamos allí frente a la ex Sancor, esperando que llegue, avisan así a los medios de prensa y bueno, la comunidad, los que pueden se acercan, van a recibirlos, los aplauden, los acompañan, van detrás en caravana hasta el cuartel y allí empiezan los bomberos a interactuar con este vehículo, a ver qué tiene, tienen una capacitación para ver cómo se usa, una compra hecha en Estados Unidos, porque bueno, les han dado resultado otros vehículos comprados anteriormente, usado, pero con todo lo que tiene que tener un vehículo de estos para intervenir en incendios. Incendios y también ocasionalmente en accidentes. Hermoso el vehículo. Estuvimos en el momento en que llegaba el móvil a Pozo del Molle y después los acompañamos al cuartel y dialogamos con el subjefe segundo, Rubén Martini, y con la presidenta de la comisión, Alejandra Ferreira. Y así nos contaban cómo estaban viviendo este momento tan especial para los bomberos voluntarios de Pozo del Molle. You
you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You. Yeah. Hey, MPI, hey, Tiny. Nos hemos acercado al cuartel de bomberos voluntarios. Nos venimos acompañando ya desde Sancor, porque hacia el ingreso a Pozo del Molle recibían con mucha emoción una nueva unidad para los bomberos. Queremos conocer el detalle. Bueno, ¿cómo ha sido posible esta gestión y qué unidad han recibido? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, las especificaciones técnicas te las va a dar Rubén, que ellos son los quienes los van a usar. Bueno, en el proceso de modernizar el parque de camiones, compramos un camión modelo 2004 para todo lo que es incendios estructurales y de rescate. Es un camión que viene de Estados Unidos, bueno, y va a suplir la actividad que hacía el viejo Pokémon. Va a ser todo para la parte de incendio. En la parte de rescate, incendio forestal, estamos bien cubiertos, pero nos faltaba esto para cubrir nuestra actividad. Y bueno, gracias a Dios ya ha llegado. Ahora hay que equiparlo y bueno, ya pronto va a estar operativo. Bien, entonces me está diciendo que le van a dar un uso específico. Todo, para todo lo que es parte de incendios y de apoyo en la parte de rescate. Ah, también las dos cosas. Las dos cosas, sí. Va a ir de apoyo en la parte de rescate, pero su función fundamental va a ser todo lo que es incendios estructurales, incendios industriales, puede ir de apoyo en alguna oportunidad en los incendios forestales, pero bueno, esa va a ser la idea. Bien, o sea, faltaba, era necesario. Y sí, necesitábamos renovar el parque de materiales, el parque de automotor, y bueno, esto es lo que necesitamos, llegó, necesitamos ser cada día más profesionales y bueno, por eso necesitamos equiparnos cada vez mejor. Y el equipo más profesional y capacitación también, ¿no? Correcto, correcto. Ahora la gente a la que se le compró el camión va a dar una capacitación a todo el personal sobre el funcionamiento de la bomba. Así que en unos instantes nos vamos a dirigir ahí atrás del hotel, le vamos a cargar agua y ellos nos van a explicar el funcionamiento. Bien. O sea que no sabemos todavía, nos vamos a ir enterando de a poco todo el funcionamiento, ¿no? Y hacer nuevo. Sí, sí, viajó personal nuestro del área de incendio y del área bombas. Ya se han capacitado, pero bueno, aprovechamos la oportunidad que está esta gente y nos vamos a capacitar todos. Si me tienes que decir brevemente qué característica tiene esta unidad, ¿por qué? Es una, como primera medida, es un autobomba americano, que son los mejores del mundo. Las bombas para la parte de agua son las mejores, entonces por eso nos inclinamos hacia ellos. Hemos comprado, casi todos nuestros móviles son de origen americano, entonces decidimos seguir por esta línea. Bien, es porque ya lo tienen probado que son exactamente. ¿Tiene mayor capacidad la bomba? Sí, sí, es para incendios estructurales, podemos, de acuerdo a la situación, poner líneas más grandes y trabajar mejor. Bien, y
Bien. Bueno, vamos a ver cómo se trata, de qué se trata esta capacitación. Le vamos a preguntar a Ale, porque escuchábamos recién a la gente que la trajo. Esto fue comprado en Estados Unidos, pero bueno, viene llegando de a poco hasta aquí, hasta Pozo del Molle. Gente que viene muy lejos, ¿no?, para traerla. Sí, sí, sí. Este camión fue comprado a gente de Pilar, precisamente, Equipaer, son los vendedores. Llegó al país a fines de noviembre. Pudimos nacionalizarlo y quedó liberado en enero. El 3 de enero lo fuimos a retirar. Había tenido un problema mecánico, no lo pudimos traer. Y bueno, fue solucionado y reconocido por la firma que nos vendió el camión. Y bueno, esta mañana tuvimos el orgullo de partir a buscarlo y ahora la tardecita ya está con nosotros. ¿A dónde lo fueron a buscar? Hoy fueron a Sarandí, porque estaba el taller, estaban en los talleres de... Allí estaba el taller. Sí, del proveedor. ¿Cuántas horas, no? Por lo que decía. Sí, sí. Y el personal salió anoche, viajó toda la noche, esta mañana a las 8 de la mañana estuvieron en Sarandí. Y bueno, fueron 4 bomberos y ahí recién están llegando. La gente fue esperando allá a la entrada porque se estila esto, ¿no? Es un ritual nuestro, esperar para darle la bienvenida a un camión que, bueno, ojalá no lo necesitemos, pero bueno, tiene que estar. Es parte de la vida cotidiana. Bueno, perfecto, muy bien. Felicitaciones. Adquirirlo como fue posible económicamente. ¿Cómo logran? Porque son vehículos costosos. Mira, el camión tiene un costo de 37, tenía, no sé, hoy se ha movido todo, de $37,200. Bueno, nosotros lo hemos pagado con parte de un subsidio y tuvimos que vender el otro camión rojo, el famoso Pokémon. Y bueno, de esa forma hemos llegado. Ahora tenemos que equiparlo a este porque le faltan cosas, cada vez se necesitan más materiales, todo nuevo. Hay que ir renovando continuamente. Y bueno, y ya que estamos, hacemos un poquito de propaganda. Hemos sacado a la venta un numerito de $200, que bueno, todo lo que recaudamos va a ser destinado al equipamiento de este camión. Y el Pozo de Molle colaborando con esta lista de bomberos que... Muy agradecidos. Muy agradecido el pueblo que siempre colabora. Tanto sea con la gente que nos donó los premios, que en su totalidad son donados, como quien lo adquiere. Son lo más. Bueno. Sí, muy agradecido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar. A ustedes también. Bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones a los bomberos voluntarios por la labor que realizan. Bueno, y que realmente, como dicen ellos, ojalá no haga falta, pero si se necesita, están equipados para la emergencia. Nos vamos ahora a otra información también de Pozo del Molle, porque Sportivo Pozo del Molle nos tenía esperando, ¿no?, la inauguración de la sede. Pasábamos por allí, por la Diagonal Perón, y veíamos la sede totalmente renovada, con una cancha de pádel. Le decimos, esto en cualquier momento inaugura, y así fue. Tuvo lugar la inauguración de esta sede, vinieron autoridades también de la Mutual, del Club Talleres de Etruria, porque bueno, ¿cómo pasa con los clubes que cuando tienen una mutual por detrás pueden realizar estas mejoras? Así pasó en Sportivo Pozo del Molle. Visitamos el lugar en el acto de inauguración, por supuesto con la presencia también de autoridades locales, el intendente Jorge Roland, el presidente del club, Fernando Ruiz Díaz, que bueno, también estaba acompañado. Él dijo, yo quiero que vengan conmigo los otros miembros de la comisión, porque esto fue un trabajo codo a codo. También habló allí el presidente de la mutual del Club Talleres de Etruria. Bueno, el acto, vamos a mostrar aquí la primera parte, porque esto es largo, hasta el corte de cinta, bueno, todo esto que se vive con tanta emoción, la gente que acompañó de Pozo del Molle, y después vamos a mostrar, luego de la pausa, una segunda parte. Así que vamos aquí con la primera parte de este acto de inauguración de la sede del Club Sportivo Pozo del Molle. Para Sportivo Pozo del Molle, por su trayectoria y por el compromiso que el establecimiento mantiene en la localidad vecina, mediante este presente queremos felicitar a la institución por tantos años de trabajo, brindando lo mejor a la comunidad, no solo en el nivel deportivo, sino también en la formación personal. Enviamos nuestros mejores deseos a la institución que hoy, 14 de mayo del 2022, inaugura su nueva sede social y la cancha de pádel de Blindex con piso sintético. Saludo atentamente, Mutual Alma Fuerte de Las Varillas.
El Comité de Unión Cívica Radical Leandro N. Alem de Pozo del Molle saluda a las autoridades del Club Esportivo con motivo de la inauguración de la nueva sede social y cancha de pádel. También hace extensiva esta salutación a quienes fueron parte del pasado y a los que se desempeñan en el presente, expresando el deseo de seguir trabajando por el crecimiento del deporte de nuestro pueblo. Saluda cordialmente Franco Platini, presidente, Karina Rebelli, vicepresidente. Cordialmente, la Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial de Pozo del Molle. Bueno, y este acaba de llegar. La victoria pertenece al más perseverante, decía Napoleón, de parte de las chicas de Gimnasia Artística de Esportivo Águilas Rojas. Y como sucede en cada uno de estos actos, donde estamos presentes un grupo de amigos, simpatizantes, familiares, autoridades, es el momento de brindarles el espacio a aquellos que tienen mucho que ver con esto, con esta realidad que en minutos ustedes van a poder conocer y realmente creo que se van a llevar a sus hogares una muy buena realidad. Vamos a invitar al señor Fernando Pautazo, ¿puede ser? Fernando Pautazo es el presidente de la Mutual de Etruria, de Talleres de Etruria, a que dirija unas palabras en esta importante inauguración que estamos por hacer. Fernando es presidente de la Mutual Talleres de Etruria, así que buenas noches y gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches para todos, autoridades, público. Breve, lo mío, no somos de acá, pero lo sentimos parte de esto. Allá por el 2014, la gente de Pozo del Molle se acercó, gracias a la gestión de Andrés Castellano, un hijo de acá, a ver qué podíamos hacer con la Mutual, que nosotros ya la traíamos de hacía varios años, sosteniendo el Club Esportivo Talleres, de ahí de Etruria, con buenos resultados, y que era la única forma o una de las mejores formas para poder lograr y hacer cosas para el sostenimiento de todas las disciplinas y algún tipo de obras que se hacían. Entusiasta la gente de Pozo del Molle, llegó ahí, hicimos una linda reunión y damos para adelante, como siempre fueron, ejecutores a ultranza, rápidamente. 2015 inauguramos y bueno, hoy, digamos, vemos las realidades de que la herramienta financiera que se asoció con el club y Mutual, fue un brazo que le dimos, lo llevaron adelante ellos. Los éxitos de esto es netamente de la gente de acá, que lo tomó como propio. Se sostienen las instituciones, hoy en día cada vez más difícil sostenerlas como era en alguna época. Sin duda las herramientas que hay ahora, si se saben usar y se devuelve en este tipo de cosas, son muy útiles. Agradezco a toda la gente de Pozo del Molle, a la comisión, y muchas gracias. A seguir adelante, vienen muchas cosas más por ahora. Gracias, Fernando Pautazo, ¿no? Y así como para ir entrelazando las historias, fue don Pedro Castellano quien, trabajando con los muchachos aquí de Esportivo Pozo del Molle, que algunos hacen del 2007, otros del 2008, otros del 2010, que están aquí trabajando en esta comisión del Rojo Mollense, estaban de tanto hacer carneadas y polladas, dijeron alguna vez, che, haciendo esto nunca vamos a lograr hacer absolutamente nada. Y fue justamente un gran colaborador, Pedro Castellano, que no está aquí hoy presente, pero a quien quiero que le den un fuerte aplauso a Pedro, porque Pedro hizo el nexo con los chicos de Esportivo, con su hijo Andrés, está para acercarse a la Mutual Talleres de Etruria. Y allí comenzó un camino de amistad. Son dos amigos que
comparten, por supuesto, un trabajo económico y que ese trabajo económico le brinda esos réditos para poder llevar adelante y ejecutar obras tan importantes para Sportivo Pozo del Molle. Ahora invito al señor intendente de nuestra localidad, al doctor Jorge Eduardo Roland, que nos dé su parecer acerca de este momento tan importante para Sportivo. Sí. Buenas noches a todos, un orgullo estar aquí hoy en un día tan especial para la gente nuestra. Somos todos, es Pozo del Molle, es esta institución, es la nuestra institución, son todas las instituciones que se presentan en Pozo del Molle de deporte. Otro tema que me entusiasma, el deporte es sano para todos. El deporte es necesario para el compañerismo, para la solidaridad, para el sacrificio. Y esto es una entidad social dedicada al deporte desde que yo me acuerdo y ahora trabaja muy bien con los chicos. Eso también es satisfactorio porque la juventud es la que lleva adelante las cosas. Y a esto lo hicieron ustedes, muchachos. Nosotros tuvimos entre tanto algunas reuniones y estábamos totalmente de acuerdo. No pudimos colaborar en que en una de ellas la cosa se hiciera más grande porque estábamos afectados a otros desarrollos por hacer. Muchas gracias realmente, muchas gracias. Que la pasemos muy lindo esta noche fría, pero que nos calienta con el calor de nuestra querida banda. La querida banda de Pozo del Molle, auténtica de Pozo del Molle. Y con cada vez, le digo al director, lo felicito públicamente, nos vemos poco, pero sé todo lo que haces y sé que tengo que ver los resultados y eso es para darles un aplauso realmente. A pesar del fresquete que hace, seguiremos con el acto como lo han programado y a disfrutar y a ver una cosa muy nueva para el deporte también, que es el pádel. Actualmente ha cambiado o le ha agregado un piso especial que ya lo van a ver y van a ver qué categoría de trabajo el que tiene, es muy hermoso y está muy de moda. Hoy saben que mucha gente ha vuelto a jugar al pádel, un deporte, como dije recién, no muy conocido, que llevó mucho tiempo y que comenzó como un juego y hoy es importante, competente en todas las competencias que hace. Bueno, yo no estoy acá para hablar, sino para saludar, felicitar y decirles sigamos adelante todos juntos. Gracias, doctor Roland. Gracias, intendente de Pozo del Molle. Y como bien decía el doctor Jorge, Sportivo Pozo del Molle, si bien siempre fue un club que se caracterizó por hacer fundamentalmente fútbol, hoy tiene el babi, tiene el fútbol infantil, tiene la gimnasia deportiva y le anexa un nuevo deporte que ya lo van a presenciar, lo van a ver de cerca y se trata nada más ni nada menos que del pádel. Y también para anexar a la historia que vamos completando en esta noche de inauguraciones y de emociones. El señor intendente Jorge Roland fue presidente de Sportivo en un momento, ¿no? Sí, bien. Pocho Bocio también, muchos años, ¿eh? Bueno, así que a continuación vamos a invitar al actual presidente de Sportivo Pozo del Molle, al señor Fernando Ruiz Díaz, para que nos deje sus palabras. Buenas noches. Quería agradecer la presencia de todos los presentes en este hermoso acto de inauguración de nuestra sede y cancha de pádel de Brindes con césped sintético. Primero agradecer a Dios, quiero agradecer la presencia de nuestro intendente municipal, doctor Jorge Roland, de nuestro secretario de gobierno, Martín Roland, de nuestro cura párroco,
Osvaldo Truco, de los ex intendentes Carlos Salvático, Pocho Bocio, representantes de la Mutual de Talleres de Etruria, a la banda municipal, al señor Chelí Mazzoni, gracias por su predisposición, a los bomberos voluntarios de Pozo del Molle, a nuestra subcomisión de Babi, a nuestra subcomisión de fútbol infantil, a nuestra subcomisión de gimnasia deportiva, a ex jugadores, a ex dirigente, a ex cuerpo técnico, a los actuales jugadores, a los actuales cuerpo técnico, a los actuales dirigentes, simpatizantes, a nuestros familiares, a las instituciones educativas, muchísimas gracias por venir, a las instituciones deportivas y a las instituciones crediticias. Voy a hacer una pequeña reseña histórica de nuestra gestión. Fuimos una comisión que ingresó en el año 2010. Algunos ingresaron allá por el año 2007. Encontramos un club lleno de necesidades. Primero comenzó con la luminaria, luego se continuó con el riego, con los baños, con las tribunas. Recuperamos el predio. Mientras tanto íbamos participando de los torneos de la Liga Regional San Francisco. Mediante rifas, carneadas, polladas, cenas, bailes e innumerosos eventos para recaudar y mantener abierta nuestra institución. Pero veíamos que todos nuestros esfuerzos eran en vano. Y se nos hacía muy complicado continuar con las actividades de nuestro club. Hemos golpeado innumerables cantidades de puertas y todas se cerraban. Pero no claudicamos, seguimos insistiendo. Allá por el año 2014, y gracias al señor Pedro Castellano, nos pone en contacto con su hijo, Andrés Castellano, y nos presenta a los amigos de la Mutual de Talleres de Etruria, al señor Daguero, Pautazo y Melano, personas que confiaron en nosotros. Allí comenzó una nueva etapa institucional para Sportivo Pozo del Molle. Hoy, gracias a los dividendos de la Mutual, podemos inaugurar estas obras y seguir ampliando nuestras instalaciones. Todavía tenemos muchos sueños, ideas y proyectos para que nuestra querida institución siga creciendo. Y como dice nuestro eslogan, lo mejor está por venir. Muchas gracias por ser parte de nuestra alegría y compartir con nosotros este logro. Quiero pedir a mis compañeros que se acerquen, a mis amigos, Damián Nivelo, Hugo Baza, Tomás Obregón y Fernando Naruz. Porque este proyecto nunca se podría haber hecho en conjunto. Gracias, muchachos. Felicitaciones. Estoy orgulloso de todos ustedes. ¿Viste cómo está la película Los Tres Mosqueteros, Los Cuatro Mosqueteros? Estos son los cinco mosqueteros de Sportivo Pozo del Molle. ¿Eh? Bueno. Qué lindo que es escuchar eso. Bueno, antes de seguir con más situaciones dentro de esta inauguración, los invito a compartir un breve video que se ha realizado y que, fundamentalmente quiero que presten atención a las imágenes, y como no es hablado, lo van a tener que leer para que realmente les llegue a cada uno de sus corazones. Comienza de esta manera, ¿lo tenemos, Pichu? Existe.
A continuación vamos a invitar al padre Osvaldo Cruco. ¿Se encuentra por aquí? Aquí está. Bueno, muchachos, a la gente, a la comisión, aquí. Padre, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, vamos a estar ustedes o tiene alguien más. Usted. Bueno. Bien. Le doy el micrófono. ¿Ah? Vamos a proceder a bendecir la institución y también a descubrir una placa recordatoria de lo que realmente forma parte de esto que estamos viviendo en estos momentos. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la carta a los Corintios. No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo lleva el premio. Corran entonces de manera que lo ganen, pero en un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso yo corro, pero no al azar, boxeo no, pero contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio, no sea que después de predicar a los otros me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo dispones de manera admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión para el reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría, y que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre este lugar y permanezca para siempre. Amén. Procedemos entonces, ahí el Padre Osvaldo Trupo, a bendecir las instalaciones. Y a partir de estos momentos también queremos que se quede presente aquí, porque aquí, a la izquierda de ustedes, a la derecha de la puerta principal, hay una camiseta de Sportivo que se va a descubrir en estos momentos junto al intendente Roland. Vamos a descubrir la placa junto con el presidente y los muchachos de Sportivo. ¡Vamos! ¡Las patas! Y así, muchachos, les quiero decir que está el escudo de Sportivo Pozo del Molle y dice Club Sportivo Pozo del Molle, 76 aniversario, 1946-2022. Si se sueña y se trabaja, se puede. Inauguración, sede social, comisión responsable de obra, Hugo Héctor Baza, Fernando Miguel Ruiz Díaz, Damián Isidro Nivelo, Tomás Francisco Obregón, Fernando Luis Narduzzi. 14 de mayo 2022, Pozo del Molle, Córdoba, y así se descubre la placa. Muchísimas gracias. Antes del corte de cita, a Luis Eterni, que me lo agregaron aquí al último, lo vamos a invitar al intendente, al doctor Jorge Roland, y también.